cuando contemplé mis manos, yo recibí aceite y polvo de oro. También ayer. Mis manos, ayer aceite. Traes aceite ahorita también. Y hoy tengo polvo de oro. También tienes polvo de oro. Take a picture of that, Marco, please. Yo venía con un dolor de espalda muy fuerte y de cadera y del bajo vientre. ¿Cómo? ¿La cadera? La cadera, la espalda. La espalda y el bajo vientre. Bajo vientre. También sanada. Pues sí, hoy me sentí muy bien. O sea, que se podía agachar. Pude hacer ejercicio, todo lo que hace. ¿Pudo hacer ejercicio ya? Muy bien. A ver, ¿puede agacharse? Por favor, agáchese. Hermana, la cadera, pégale la cadera. En este momento, gloria al Señor, y el Espíritu Santo te dice: si tú dejas más cosas a un lado, yo te voy a mostrar más mi poder. ¿Tú sabes qué? Y hermanos, les digo la verdad, el Señor conoce mi corazón, y yo estaba dudando totalmente del paste de las muelas y de los dientes. Yo lo dudaba completamente, hermanos. Completamente estaba segura que eso no iba a pasar. Porque dije, oh Señor, siendo tan grande y tan poderoso, ¿cómo te vas a fijar en cosas tan pequeñas, Señor? Pero Señor, y para premiarme en mi incredulidad tan grande, me levanté después de como unos 30, 40 minutos de estar en el cuarto, porque sentía una molestia, y me fui al baño, y los rellenos que tengo en las muelas están grises, están viejos, pero ese está nuevecito, está bien brillante y está amarillito. Alguien más que a los bebés, a la hermana Yane. Y ahora me dijo a Dios, porque el Señor es poderoso y aún en la cosa más pequeña de sus hijos, Él toma cuidado. Bendito y alabado su nombre para siempre. Bien sordita, igual que yo. Gloria al Señor. ¿Y qué pasó? Creo que ya me sanó. ¿Cómo que crees? ¿La sanó o no? A ver, hagan silencio. Hagan silencio. Démelo. A ver. ¿Cómo está el pastor por allá? ¡Pastor! ¡Háblenos! ¡Sara! ¡Gloria a Dios! ¡Sara! Se entregó al Señor 100%. Gloria a Dios, recibe la unción del avivamiento, mi hermana. Gloria al Señor. Mira, bastante este hombre. Déjalos ahí porque te están tomando video, hermano. ¿Quién más está aquí que le salió aceite? Por favor, revísese y véngase para acá para atrás, por favor. Gloria a Dios. Aleluya. Déjame y le digo una cosa. Muchos han testificado que recibieron un milagro y no lo testificaron. ¿Y qué tenías tú? Me dolían todos los brazos, se me entumían. Se le entumían todos los brazos y te dolían todos los brazos. ¿Qué tenías? ¿Artritis, algo, dolor? ¿Te hinchaban? No, se me entumían. Se te entumían. A ver ahora. Ya nada. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No te duele nada. No. A ver, muévelos, levántalos. A ver, hermano, yo sentía un fuerte dolor en el vientre y en las manos. No las podía mover, se me entumían. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!
¡Gloria a Dios! ¿Eh? Oro. Oro. Oro y plata. ¿Traía oro? ¿Sí? Abajo todas. ¡Aleluya! ¿Arriba nada más qué? Tenía oro. ¿Abajo trae algo? Amalgama. ¿Amalgama de qué color? Gris. ¿Gris? ¿Brillaba? ¿No? ¿Otro pastor? ¡Aleluya! Dice que no brillaba su amalgama, ¿ve? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos, ¿quién más tenía el pastor? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más estaba empastado? No se vaya. Pues que no me deje de su mano y hoy he recibido lo más hermoso que él me pudo dar, ¿verdad? Fui bautizada por el Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! Bautizada con el Espíritu Santo de Dios. ¡Amén! Yo le doy la gloria a mi Dios, ¿verdad? Porque yo sé que él no me va a dejar nunca. ¿Hablaste en otras lenguas? Oh, sí, aleluya. ¿Sí? Al Señor, amén. Amén, habló en otras lenguas. Es que uno lo tiene que saber, hermano. Aleluya. Hay mucha gente que dice, bueno, pues es que a mí me dijo el evangelista que yo hable en lengua. No, 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 no es cuestión aquí que te dijo el evangelista, ni que te dijo papá y mamá, y que ni el diácono ni el mujer. Usted tiene que saber si el Señor le bautizó y habló en lenguas, usted. No, pues sí, tenía una gritería ahí que dije yo, ay, Señor, aleluya. El esposo se arrimó y dice, dale, amén, también escuchó. Ah, vas a ver ahora a tu esposa más guapa, más preciosa, más llena del Espíritu Santo, más brillante, más gozosa, gloria al Señor. Así como tú también tienes una sonrisota de oreja a oreja, gloria al Señor. ¿Cuántos dicen que el Señor bendiga este matrimonio? Amén. Sí, mi hermana. Dios la bendiga, mi hermana. Adelante, Dios la bendiga. Ore por nosotros. Y luego, hermano, el Señor nos mostró una trompeta. Era como una cosa así, como una gorra de barro, colorada, hermano. Y esa estaba llena de, o sea, de lenguas de fuego, esa gorra de barro. Y luego el hermano empezó a hablar de su hijo. Y después mi hermano... Isabel Escamilla, Dios... María Isabel Escamilla. Ella no, ella tenía sus manos bien hinchadas y el Señor se las sanó. Tenía sus manos bien hinchadas. Sí, artritis. Artritis. Mucho dolor en los dedos, no los podía mover. Es espantoso eso, yo sé, el Señor ha sanado muchas almas de eso. Y ahorita están... Estaban moradas las manos. Hinchadas. Hinchadas. Haré así. Mis ojos de agua. ¿Eh? Tiene años que no puedo llorar. Tiene años que no podía llorar. No podía. No podía. Y ayer y hoy... Se mojaron sus ojos de lágrimas. Recibe en el nombre de Jesús. A ver, véngase, a ver, Orfeo, véngase. Véngase, niño, véngase. Ok, véngase a ver. No te vayas, de tarde. ¿Quién quiere verlo? Venga. Hermanos nuevos que nos visitan. Me dolían bastante mis piernas y mis brazos, pero yo le pedí al Señor, siempre le pido al Señor, ¿verdad? De todo corazón, ¿verdad? Que Él me dé mi alivio. Yo. ¿Cuánto tiempo tenías para eso? Pues ya tengo tiempo, hermano. ¿Tenías? Sí, pero ya ahora, gracias al Señor, que ya Él me ha quitado. ¿Y qué no podías hacer? Pues yo, mire, doblaba mis piernas. Me dolían. Caminaba, me dolían. Pero ahora ya, gracias al Señor, ¿verdad? Que yo tanto que le pido. ¿Cuántos quieren ver que doble las piernas? Sí, sí, porque es que Cristo es real. Lo que mucha gente dice, no, es que son paleros. Es que allí, ¿cuál es palero? Yo no conozco a nadie aquí. Muy apenas digo en la iglesia. Y ahora, ¿verdad? Pues me siento mejor. A ver, doble su rodilla, doble. Sí, la... Ay, señora, a ver. Yo pensé que había estado un trabajo para abajo y aleluya. Aquí hay bendición grande. Padecía. De la presión. Yo pensé que había estado un trabajo para abajo y aleluya. Aquí hay bendición.
Todo de plata. ¿Cuántas son? 11, 12, 15, 20. No, es que este codrillo, que era. No. En el nombre de Jesús. Hay otro milagro que tú estás pidiendo. When I was over there, when I was sitting over there in my chair, and when the prayer started, my knees started moving all over the prayer. ¿Ya no sientes nada? Puedes, a ver, dobla tus rodillas. No, dobla tu para abajo todo. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Te voy a hacer sudar. Otra vez. Aleluya, fuerte el aplauso al Señor, aleluya. Ahí está la sanidad, gloria a Dios. ¿Es todo? Una cosa muy de verdad. Ah, mire. Le vi la corona de Cristo. ¿Mande? Le vi la corona de Cristo. ¿Le vio la corona de Cristo? ¿En dónde la vio? ¿A quién? ¿Le vio la corona a Cristo? ¿En dónde? Cuando estaba allá abajo. Gloria a Dios. Mira, hermano, cosas raras. Síganlo guardando. Ahorita lo dice. Cosas raras. No saben que es Jehová, no es que no veo ni es Eduardo. A ver, gloria al Señor, en el nombre de Jesús, recibe mi hija lo que estás pidiendo todavía de más. Se fracturó el pie derecho. Pero el viernes, uno de mis hijos me dijo, mami, ¿te animas a ir? Le digo, sí, y me vine a tomar el micro. El Señor sabe cómo me sentía yo en la esquina, no aguantaba mi pie. Sería por el cambio de tiempo, no sé. Y aparte, yo acababa de ir con el doctor, que creí que era la vesícula, tenía como 3-4 días que no aguantaba, y se me estaba paralizando el intestino, y aún así yo me vine. Se le estaba paralizando el intestino.
Y llegando el hermano Boni, hasta me dijo, hermana, vaya aquí por su consuegra. Y hasta yo pensé, si supiera el hermano Boni, cómo vengo. Pero el Señor hizo la obra desde que nuestro hermano Marcos pasó. Él es el rey, es el doctor, amén. Fuerte el aplauso al Señor, hermano. ¿Quién más va a pasar, hermano? Dios te la bendiga. Aceite en las manos. ¿Ven? ¿Quieren verlo? ¿Lo están viendo de ahí? ¿Lo ven de ahí? Ven, Arturito, ven. Le llamo Arturito porque para que vea que está sirviendo ahora al mero rey de rey. No a los Cumbia Kings, al mero king. Gloria a Dios para siempre. Enséñeselas a los hermanos. Aceite las manos. En el nombre de Jesús, Dios te está diciendo que Él ha estado contigo. Tú has dudado a veces. No me vas a decir que no, Dios me habla. Has dudado a veces. Y pues no quería venir porque me dolía mucho el riñón. Me calaba el pantalón. Y pues le pedí tanto a Dios porque tengo mucha fe en Dios, ¿verdad? Aunque no digo que soy católica, pero no soy tengo la fe en Dios, ¿verdad? Pero ahorita no me dolió. Ya no te duele nada. No, porque yo no me podía sentar ahorita y ya no me duele. No podía sentarte. Ah, o sea, me senté pero me lastimaba. Ajá. ¿Y ahora te puedes sentar? A ver. Sí, ya. A ver. No, sí. A ver. Ya me siento. Mire. Por ahí donde cae. ¿Cómo te llamas? María Eugenia Enríquez. Y me duelen los dedos de los pies. Yo creo que será artritis, pero espero en Dios y tengo fe en Dios. ¿Está listo? Que ya me alivie y digo, no, yo me pongo tacones porque ya no me va a doler. Cierra tus ojos en el nombre de Jesús. Les pregunto el nombre, hermano, porque nosotros mandamos una carta a cientos de iglesias enseñando cómo el Señor se mueve en México. Amén. Por eso ponemos el nombre que recibió y todo eso para que no digan, ah, eso dice el evangelista, eso dice el hermano. No, eso no digo yo, eso dicen ustedes, no yo. Amén. Amén. ¿Cómo te llamas? Nicolás Arroque. Nicolás Arroque, ¿qué tenías tú? Yo tenía, yo lavando la ropa, tuve el desgarre de este hombro, y después me escurrió una sangre por dentro, y se quedó morado, morado el brazo. Sí. Tuve el desgarre de... ¿Y qué pasó ahora? Me dolía bastante, pero ahora ya mi Dios me ha sanado. Hoy te sanó el Señor, y podías levantar el brazo. Ya no puedo. A ver, dale vuelta, más cuidado, porque al final, aquí te voy a poner a boxear. Ya no puedo boxear. Dale vuelta, brazo. Amén. Date vuelta. Ahora al revés. Para donde sea, pues échale para adelante. Doña Señora, ahí está volteando. Amén. A ver, abrácenme a mí. Abrácenme. A ver, abrácenme. A ver, abrácenme a mí. Amén. Está bien. Siempre está orando el Señor. Dios la bendiga a mi madre y ore por nosotros. ¿Ves? Sigue este viniendo y me sentía con mucho temor, mucha pena, con mucho miedo. Yo creo que traía demonios porque me estaban abriendo la vida, pero allá salieron en el nombre de Jesús, todos fuera. Ya fueron vencidos todos los demonios, pienso yo, ¿verdad? Porque pensé que me estaban bloqueando y ahora me siento librado de muchas cosas, ¿verdad? Y doy la gloria a Dios, porque la prueba está que aquí estoy, no me da pena ni vergüenza frente a otra persona. Gloria a Dios, gloria a Dios, fuerte el aplauso al rey. Eso, ayer predicaba el papá y el único perfecto y fiel en sus palabras es el Señor. Es el único que nos cura y nos quita heridas. Dios lo bendiga. Gloria a Dios, fuerte el aplauso al Señor. A su nombre, hermano. A ver, ¿cómo? Estaban negras tus muelas. Se estaba cayendo la amalgama. Estaba cayendo la amalgama. ¿Cuántas? Como ocho. ¿Como ocho? Y ahorita están brillando. ¿Ahorita están brillando? Sí, están bien bonitas. Eres bien rica, ¿verdad? Sí. A ver, abre tu dentadura. Una, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete.
8, 9, 10, 11, 12, 13. Ven, ven, ven aquí. Ven, Marcos. Mira. Y se le estaba cayendo la mano. Salir allá en Hollywood. ¿Cómo te llamas? Aarón. Aarón. Gómez. ¿Aarón qué? Aarón García Gómez. Sí, que se llama Aarón, ¿no? Qué bendición. ¿Y qué pasó contigo, mijo? Yo tenía paperas. ¿Tenías paperas? ¿Tenías paperas? ¿Dónde? A ver. Y tenía hinchado. Y amanecí. ¿Cómo? Y amaneció sin paperas, el muñeco, miren nomás. Amén, Dios lo sanó de paperas, fíjese, esto me recuerda un milagro así, semejante, hace arriba de unos 8 o 10 años, no me acuerdo ni dónde, pero estaba orando por un varón que tenía paperas, y le puse la mano así, y en el momento de decir, ¡fuera!, se fueron las bolas. Hasta yo. María Aurora, el jueves estuve con 180 y en depresión. ¿180 depresión? Me dolía mucho mi cabeza. Me tuve que salir del grupo, ser profesora. Y al siguiente día traía 140, vine aquí a la casa del Señor. Sentía una pesadez muy fuerte en mi cabeza. Pero cuando salí de aquí de la casa del Señor, salí sin pesadez en mi cabeza. Yo estoy agradecida con el Señor, porque Dios me ha sanado. ¿Quién vive? Fuerte, fuerte, fuerte la pausa. Dios la bendiga, mi hermana. Gloria a Dios. Pásale, hermano. 12, 13, 14, le salió aceite, le salió hasta polvo de oro en sus manos en esta noche. En San Carlos, Tamaulipas, México. Gloria al Señor. ¿Cuántos se gozan con eso? Porque este video lo van a ver por todo el mundo. ¡Gloria al Señor! En San Carlos, Tamaulipas, México, ha llegado el avivamiento. Let me turn them around. Potencia para allá, mis hermanos, por favor. Aquí, mis hermanos. A ver, vente tú de la batería, vente. No te me vayas, vente, mamá. ¿Ustedes ni uno? Van a ver mañana, ¿no? Sí. Gloria al Señor, ¿sí? Júntese más para acá, hermanos. Allá sí. A ver, ¿de aquí se aceite usted, hermana? De acá, polvo, ok. Uno, dos, tres. Volteen con Reinaldo por la cámara y sonrían. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete con aceite en sus manos en una noche. ¿Qué día es hora? 14 de octubre del 2000. En San Carlos, Tamaulipas, acá, México, gloria al Señor. Aleluya, el avivamiento ha llegado y aquí están todas las muestras, gloria al Señor, de todo lo que el Señor hace. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, amén. ¿Cuántos dicen aceptar mis hijas? Gloria al Señor, todos hijos, todos hermanos, díganle al Señor. Pues yo con las palabras de Dios, pues lo dejé y dejaste al Señor. ¿Y luego? Luego pegó como tomido mis pies. Sí. Y no podía sentarme. Uh-huh. No les hablaba. Y gracias a Dios, ya puedo hacer así. A ver. Ya puedo hacer así. Miren, hermano. Gracias a Dios. A ver, bájalo. Bájalo porque camina ahí. Take care of that. Vámonos, camínale. Mira, hermano. No podía caminar, no podía mover su pierna. Mírenlo, hermano. Otra vez, hermano. Gloria a Dios. Vámonos, camínalo por fe. Nombre de Jesús. Camina para allá. Oh, gloria a Dios. Fuerte el aplauso. Vamos, gloria. Chanda, haya, brava, falta. Oh, quiere correr este hermano. Mira, quiere correr. A ver, córrele para allá. Vámonos. Dale esa saeta a esa pierna. En el nombre de Jesús. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. No me regresaron, entonces me metieron un espejo en la boca para ver.
Y me dice, allá arriba tiene algo. Brilloso, brilloso. Y así es el nombre. Señor, tenía hermanos aproximadamente, mañana cumplo el mes que no me podía poner zapatos, hermanos, porque me sacaron las uñas y se me infectaron. Y muchos me decían, ay, que te debes de poner la tetánica, y yo no le decía nada, no les contestaba. Yo estaba esperando en el Señor, hermanos, y quiero decirles que ayer, hermanos, yo me pasé a la oración para acá, yo estaba en la última banca. El Señor me sanó, hermanos, ahí de mis uñas, y ahora traigo zapatos para la gloria del Señor. Hermana, pero ¿por qué es con chanquitas? Se hace mucho frío. Y le dijo una de mis hermanas que no tengo zapatos, pero digo, no, es que me habían sacado las uñas y según yo tenía azúcar, pero yo le doy la gloria al Señor porque no me puse nada. Gloria a Dios. Ninguna elección ni nada, hermanos. Y es para la gloria y para Dios. Fuerte el aplauso al Señor. ¿Quién lo hizo? Y a su nombre. Fuerte el aplauso. Gracias, mi hermana. Gloria a Dios. De gastritis. Y una vez vine aquí, mi papá me trajo y o sea, yo me sentí bien, pasé enfrentito, hicieron oración por mí, me sentí muy bien. Pero hubo noches en que yo de repente sentía así, dolorcitos de estómago. ¿De nuevo lo sentía? Sí, yo decía, no tiene por qué darme, si Dios ya me sanó, Dios ya me curó. Pase que sigue, por favor, para no perder más tiempo. Digo, no perdemos tiempo, pero para hacerlo más rápido. Ya no me han dado esos dolores. Ya no te han dado nada. Me daban, ya no me han dado. Amén. No, ya no, ya estuvo esta noche, se acabó. Salió la saeta de... Sí, aparte también no me estaba enfermando de los dedos porque no dormía, me quitaba el sueño y afectaba que traigo más. Tú eras la que estaba hablando yo de un insomnio. Ajá. Y yo soy ahora. Tú eres, eras. Bueno, era porque eras. Gracias a Dios. Aleluya. Duermo en la tarde y duermo en la noche. Oye, ya se hizo muy dormidona esta, hombre. Gloria al Señor. La semana pasada estuve enferma, encamada, me dio con una alta temperatura, no pude ir a trabajar y me incapacitó el doctor 15 días. Él me quería incapacitar un mes y pues yo llorando le dije que no porque yo no quería perder mi trabajo, ¿verdad? Recientemente acabo de empezar a trabajar, ¿verdad? Y fue el doctor y la doctora me puso un tratamiento con las inyecciones, no se me quitó, fueron 10 inyecciones las que me puse. 10 inyecciones. No se me quitó y la enfermedad iba avanzando, me salieron unas llagas en la garganta. Y después ella me dijo, si sigues con ese problema, ya no vas a poder ir a trabajar, necesito que estés tranquila en tu casa, ¿verdad? Y me cambió el tratamiento y no se me quitó, entonces me dijo, te voy a tener que mandar a que te saques unas radiografías y unos análisis. Y lo hice, ¿verdad? Pero en la radiografía salió que yo tenía un hoyo ya en el pulmón. Tenías un hoyo en el pulmón. Y a todos estaba, ustedes no sé cuántos me vieron, ¿verdad? Que ¡Uya! ¡No me han visto! Que tosía demasiado. Y yo le lloré mucho a Dios, ¿sabes? Porque me dio mucha tristeza cuando el doctor me dijo, ¿verdad? Hasta el doctor me dijo que no fuma un montón. Y no, tú. No sé ni cómo fue que yo pude adquirir, o sea, que esta enfermedad fuera a acrecentar, ¿verdad? Claro que él me lo dijo en otras palabras, ¿verdad? Me dijo que tenía tuberculosis. Pero yo no puedo tener esa enfermedad. Y lloré a Dios en mi casa y ese día que vine, ¿verdad? ¿Cuándo? El viernes. Yo sé, pasé, ¿verdad? Yo no sé ni cómo ya estaba tirada en el piso y. ¿No sabes cómo estás tirada en el piso? Me caí, la vida me tocó. Pero todavía llegué a mi casa hablando en lenguas y no podía cesar, o sea. ¡Gloria! Y ya las llagas de mi garganta desaparecieron.
¿Quién más? Que vea. ¿Quién más trae sus dientes empastados? Venga, hombre. Yo tenía un dolor aquí en mi hombro por cuestiones de mi trabajo y no podía doblar el brazo todo. Y ahora, gracias al Señor, sí lo puedo hacer y también. A ver, hágalo. Mire, ya me lo se rasca la cintura de ingrato del Señor. Alabado sea Dios. Y luego, manito. También, pues, también estoy agradecido por él. Sí. Señor Dios. Porque, a ver, dilo. Dilo, reprende al enemigo y toma libertad. Dilo. Oh, gloria a Dios, yo me voy bien bendecido para mi casa. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí, agradezco mucho el mensaje, lo sentí. Yo no creía en nadie, ni creo en nadie. Hoy creí en usted. Me fui muy agradecido por el mensaje que nos dio, porque es una vida que yo también viví. Quiero decirles que hoy me entregué al Señor. Quiero decirle algo, llévenselo, del pueblo de Madero. Si no lo veo aquí dentro de 10 años, lo veo allá. Gracias. Me llegó el mensaje, me llegó. Hay que llegar el mensaje para sentirlo, porque si no lo transmite con sentimiento, como usted vivió, no nos llega. Mire cómo tiene este público. Dios. Dios es bueno. Y siga, Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es el Señor. Muchas gracias. Dios, muy amable. Le agradezco todo lo que hizo por mí y que Dios lo ayude. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. Dios lo bendiga. Gloria a Dios. Pero yo sentía un dolor. No podía cargar al niño. Después la operación salió bien, ¿verdad? Todo salió bien. Pero mi niño me lastimó por una patada. Ayer me fue a ver el doctor y me dijo que me había lastimado el niño adentro de la herida, por dentro, me había abierto el niño y yo no me... Ahorita venía con un dolor, venía para acá para la iglesia, tenía un dolor, no podía estar bien sentada, me dolía mucho, pero gracias a Dios que ahorita me puedo voltear para este lado, me puedo voltear. Gloria a Dios, la bendiga, mi hermana. Gloria a Dios, pase, hermanita, pase. Padecías de tus ojos. Sí, me dolían mucho. Te dolían mucho. Y pues ya tenía días que lloraba, ¿verdad? Porque decía que no podía ver. Ah. No podía venir a la iglesia porque... Válgame. La vista se me borraba completamente, sí. ¿Verdad? Entonces ayer, pues yo estaba sentada y... ¿Ayer? Ay, sí, ayer. Estaba sentada ya. Estaba sentada ya. ¿Y qué sucedió? Y una hermanita me dijo, pásenle, porque de ella saben, ¿verdad? Que yo lloraba porque... Lloraba porque ya estaba perdiendo la vista. Sí, amén. Entonces, ahorita mi esposo me hablaba, pasa para que oren por ti. ¿Quién es su esposo? Mi esposo es Rodolfo. Rodolfo. Entonces... Dios lo bendiga, mi hermano. Pues no quería, ¿verdad? Porque no quería testificar porque sentía pena, ¿verdad? Sí. Entonces, pasé y... Miren acá. Y caí, ¿verdad? Cayó. Sí, sentí algo así. ¿La tumbamos nadie, nosotros? No. Ah. No. Yo sé que fue el poder de Dios, ¿verdad? Ah, sí. Entonces, yo venía con un ardor de ojos, ¿verdad? Me dolían. ¿Y a ver ahora? Una telita que me lastimaba. ¿Una tela? ¿Ya no la tiene? No, amén. Se le fue la tela. Gloria a Dios, ¡aleluya! Puedo ver, ¿verdad? Y ahorita... ¿Estás segura? Todavía... A ver, ¿qué dice ahí? ¿Dónde está ahí el de la noche en el pecho? ¿Unirte? No, usted dice que ve. No sé leer muy bien, ¿verdad? Pero no distinguía. Perdóneme, bien. Pero sí, sí ve bien lo que está ahí. Sí. U, E, G, I, no distinguía. De aquí a ahí veía bien borroso, ¿verdad? ¿Y ahí sí ve? Sí,
Sí. A ver acá. Veo hasta allá. Todo bien. Veo todo bien claro. ¿Hasta dónde? Hasta allá afuera. Yo iba a pasar aquí. ¿Hasta allá hasta afuera? Sí, veo todo muy claro. A ver, ¿qué hay allá en la camioneta? Estaba un hermano y un hermano. ¿Trae lentes o no trae? Sí, amén, trae lentes. ¿Son de oro o de plata? No. Denle un fuerte aplauso, Señor. Aleluya. Dios la bendiga, mi hermana. Gloria, Señor. Ore por nosotros. Aleluya. Espero. Aquí al final.